oso oso pozik, aldabela bueno, izugarri pozik dago, festa bat da gaur hemen Lezaman bizi izandakoa eta bueno, ba nola izan, bueno, garaipena nola lortu izan dugun ere bai, ba ez dakit, apostasun hori ez, ematen digu armaiak ere betetak egon dira eta horrek ere ba asko pozten, bueno, asko pozten dugu. Bai, lehenengo zatian, uste dut, bueno, taldea ondo egon dela, baina bueno, nire atxatutako golak ba, min handia eman digu, baina bueno, gero ba, tabelara joan baino lehen berdinketa lortu dugu, hori ere bai ba, bueno, gure alde egon da ez, aldagelara ba, berdinketarekin joatea, eta bueno, bigarren zatia ja, ba, bueno, bigarren golarekin, ba, oso pozik. Bueno, gainera egun berezia da niretzat, bueno, asunto pertsonal bat tengatik, eta ba, bueno, ba, zuk esaten duzun moduan ez, aurrelariok ba, golak sartu nahi ditugu, gorkoan ba nire tokatu zait, Jone Amezagak ere golak sartu du, eta bueno, oso pozik beraren gatik, eta bueno, taldea gatik. Bai, irutik iru, horrela jarretu nahi dugu, finkatu genuen helburuetako bat da, eta bueno, egia da ba, hemendik kanpo ere puntuak lortzen hasi behar garela, ez? Eta bueno, horretan lan egiten ari gara. Bai, eta uste dut gaur sentitu dugula, ez? Guztiok hemen zelaia egon garen guztiok sentitu dugu, ez? Indar hori jendeak ere ba ilusio handia duela, ez? Talde honetan eta bueno, asko eskertzen diegu ba zale guztiei ba ona etortzeagatik. Eta bueno, bai, aurre edo moraldian lan egin dugu horren inguruan, pazientzi izan behar dugula argi daukagu, ez, bueno, talde gaztea gara, baina, bueno, uste dut ja fruituak hartzen ari garela, ez, eta, bueno, nekarirekin ba, bat natoz, ze, bueno, uste dut, ba, ernatzen ari den hori, bai, ba, aurrera duela. Bai, esan dizuana, ez, azkenean, ba, sentitzen den indar hori eta ilusio hori, ba, bizitzea oso polita da, ez, bueno, baloi hartzen duzun bakoitzean edo aukera bat sortzen duzun bakoitzean ba, nola bultzatzen duen ba, izugarria da eta alde horretatik ba, eskertu, animatu urrengo partidura ere etortzea eta bueno, ba, eskerrak eman. Bueno, creo que hemos sido muy superiores a la Real Sociedad hoy. Creo que el primer gol encajado no hacía justicia a lo que se estaba viendo en el campo. Hemos salido muy bien, con muchísima intensidad, ganando los duelos, teniendo también la posesión del balón. Creo que hoy hemos estado especialmente bien, creo que es el mejor partido que hemos hecho en la Liga hasta el momento. Es un derbi, al final se notaba durante la semana, veníamos con esa energía, con esas ganas y luego pues, ver Lezama como ha estado, pues es un jugador número 12. O sea, al final eso lo notamos, lo hemos notado cuando hemos hecho el empate y sabíamos que ese latido que nos daba la afición pues nos iba a empujar hacia adelante. Creo que la segunda parte hemos ido con eso y estábamos deseando meter el segundo, creo que también nos lo hemos merecido por oportunidades y al final nos llevamos 3 puntos. Sí. Hemos estado muy bien en todo lo que se puede hablar de fútbol, ¿no? Creo que hemos estado muy bien en los duelos, cuando nos ha tocado defender, en esa presión alta, que creo que hemos hecho muy bien, no dejamos a la Real Sociedad salir con balón, donde se sienten cómodas, porque al final ellas son capaces de hundirte y de dominarte con la pelota, entonces teníamos muy claro que no podíamos darles esa oportunidad. Hemos estado muy bien cuando nos ha tocado tener la pelota, también sacándola de las zonas de presión y generando situaciones de centro lateral que hemos hecho mucho daño en esas acciones. Bueno, yo creo que en general se ha visto pues, una gran versión, teníamos claro que íbamos a ver un gran Athletic y por suerte pues, hemos conseguido ganar y nos llevamos los 3 puntos. Muy importante, o sea, al final recibir el primer gol nos está costando mucho en esta liga, cuando nos lo han hecho nos ha costado mucho darle la vuelta, de hecho las 3 salidas fuera hemos acusado eso, en encajar primero. Pero hoy es que no podíamos responder de otra manera como lo que hemos hecho, ¿no? Delante de nuestra gente, de nuestra afición, con la energía que nos estaban dando, pues teníamos que seguir hacia adelante, luchando cada minuto. Y la suerte que hemos tenido es que hemos podido materializar una de las ocasiones de muchas, ¿no? Que hemos generado en la primera parte para ese empate. Y en la segunda parte hemos salido muy convencidas de que ese era el camino, que teníamos que ser constantes en lo que estábamos haciendo y aprovechar las oportunidades que ya habíamos tenido en la primera parte. Sabíamos que se iban a volver a repetir y esperar el momento para poder llevarnos esos puntos. Sí, al final, Lezama este año es un objetivo para nosotras fundamental. Queremos que la afición se enganche con este equipo, que venga mucha gente a animarnos. Hoy ha sido increíble, o sea, yo de verdad tenía la piel de gallina. Creo que hoy realmente siento lo que es este club y lo que es la gente de este club. La afición ha estado
increíble durante los 90 minutos, nos ha empujado muchísimo y aquí sabemos que tenemos que ser muy fuertes, que nos tenemos que dejar muy poquitos puntos y que tenemos que seguir sumando victorias. Sí, la última. Bueno, pero lo valoro muy positivamente. Este partido en principio íbamos a poder haberlo jugado en el estadio, por el cambio del césped no ha podido ser, pero bueno, esperamos poder jugar otros partidos en la liga allí. Al final queremos que Lezama sea un punto de encuentro entre la afición y este equipo. Creo que necesitamos que se vuelvan a enganchar como han hecho años anteriores, necesitamos ver las gradas como hoy. El equipo nunca les va a defraudar, nosotros vamos a dejarnos la vida por este escudo, por estos colores y les animo a que sigan viniendo, a que hoy ha sido pues, el tercer partido de la liga, porque esperamos verles muchísimo más aquí y no solamente en un derbi, sino contra el resto de equipos de la Liga F.